Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy vamos con Chester, ese brawler que tiene no 3 ataques básicos, sino 4, que tiene 5 super y que tiene 2 gadgets, pero uno de ellos es triple, por lo cual me mamé. O sea, esto es una auténtica locura, no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que voy a hacer es tratar de explicarlo pues de una manera muy sencilla para que todos conozcáis el brawler a la finalización de este vídeo. ¿He dicho vídeo? Vídeo. Antes de continuar con el propio vídeo, quiero deciros que tengo el sorteo activo de la skin de Ash, así que el link en la descripción para participar, tanto en el de Twitter como en el de Instagram. Daré los ganadores el día 14. Y ahora sí, sin más dilatación, vamos a probar este brawler que se llama Chester y que tiene 1000 movidas distintas. Yo las voy a intentar explicar de manera que sean un poquito sencillas para no marear a la gente, pero vamos a empezar con el ataque básico. El ataque básico tiene no 3, sino 4 patrones, pero siempre tiene la misma rotación. Es decir, primer ataque básico va a soltar un cascabel. Segundo ataque básico va a soltar 2 cascabeles. Tercer ataque básico va a soltar 3 cascabeles. Y ahora, si vuelvo a disparar, lo que va a ocurrir, lo que debería de ocurrir, es que sale un cascabel porque se reinicia el patrón. Pero como tengo la primera Star Power, y aquí ya estamos hablando de Star Power, voy a tener un cascabel adicional, por lo cual en este disparo van a ser 4 cascabeles. Y ahora sí, cuando dispare, se reinician los cascabeles. Claro, estos cascabeles pegan 1000 de vida, que no es una vida que sea brutal, pero claro, aquí que van a salir 2 cascabeles, estamos hablando de 2160, 3 cascabeles 3240, 4 cascabeles 4320. O sea, como te pegas cuerpo a cuerpo y te pille con mi cuarto ataque básico, prepárate para resucitar, porque morir vas a morir seguro. Y si es noqueo, ni eso. Vale, ya hemos hablado de los ataques básicos. Una locura sin sentido. Ahora las Star Power. Tiene 5. O sea, tiene 5 Star Power, ¿vale? Son aleatorias, ¿vale? Por lo cual, en esta ocasión me ha salido la de curación. Yo no lo he probado, o sea, porque no quiero estar aquí 200 días haciendo test. Quiero hacerlo de manera sencilla. Pero básicamente, yo ahora cuando me la tire, pues me voy a tirar esto y me voy a curar 1200, 1, 2, 3, 3 ticks. Son 3600 de salud. Si te toca, está bastante bien. Pero hay que tener en cuenta que son 5 y esta es solo una de ellas, ¿no? Por lo cual, cuando nosotros tengamos la supercargada, vamos a ver cuál es la que nos va a tocar. Pero es siempre random, no sigue ningún patrón. Si os fijáis en el botón del joystick, tiene pues como un icono con una cara cuadrada, enfadada, que es algo estándar. Pero si cargamos la super, ya lo vais a ver, pues fijaros que aquí te sale ya un icono, ¿vale? Cada super tiene un icono distinto. ¿Cuál es esta? Pues esta, si no me equivoco, es una que sale un gas y que va haciendo daño a todos los aliados, a todos los enemigos que estén cerca. Fijaos, yo lo pego y va pegando ticks a todo el mundo, ¿vale? Le pega a todo el mundo, por lo cual ya tenemos 2 super. Esta tercera, lo que va a hacer es... Creo que esta es la que hace el knockback, a ver. No, esta simplemente hace daño, punto, no tiene más. O sea, son 2100 de daño. Y esta... Esta vale, esta lo que tira es una bomba desde arriba que pega 2100, creo, a todos. Me parece que es 2800. De locos. Me ha vuelto a tocar la que cura, por lo cual ahí estaría el caramelo. Como estoy full de vida, pues no hay nada que hacer. Y vamos a cargar otra super de nuevo, porque todavía me falta alguna super por encontrar. 2800 de salud. Esta es la del gas. Y por los clavos de Cristo, que me toque. Esta es... Vale, esta es la misma de antes. Me falta una por enseñar, ¿no? O sea, me estoy poniendo muy nervioso. Otra vez la de vida, que no quiero la de vida, pedazo de pesado. O sea, fijaros lo random que es, porque me falta una, en verdad. Y la que me falta, yo sé cuál es. Es una que hace un knockback, pero no me está saliendo. A ver, aquí le pego, nada. Esta es la que sale desde arriba. Esta es la del gas. Y aquí está, joder, por fin me tocó. O sea, no pienso editar este vídeo ni de coña, porque quiero que veáis cuántos intentos me ha costado conseguir las 5 Star Power, ¿no? En verdad, como es random, pues es random. Esta lo que hace, que es la que me falta, es que hace un knockback, ¿vale? Hace un poquito de daño, pero... Ah, no, no pega el knockback, pensé que lo pegaba. Pensé que como que se retraían un poquito. Bueno, fijaros la cantidad de daño que acaba siendo. Son las palomitas que van cayendo del cielo. Y es que es una locura en general. O sea, es una auténtica locura. Pero... El brawler no acaba aquí. Tiene más movidas. Fíjate, me ha vuelto a tocar esta, la de las palomitas. Y empiezan a caer del suelo y empiezan a hacer daño. Ahora bien, ya sabemos lo que hace este brawler con sus ataques básicos. Y ya sabemos que si tiene la primera Star Power, tiene un lanzamiento adicional de 4 cascabeles. Si nos lo quitamos, solo vamos a tener 3, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación.
Pero a cambio, siempre vamos a saber cuál es la super que nos va a tocar cuando la carguemos. Es decir, vamos a tener ese conocimiento durante todo el tiempo. Aquí, efectivamente, ya sabemos que la super que vamos a tener cuando carguemos es el gas. Pero sin embargo, si disparamos, pues van a salir 1, 2, 3 y aquí ya se va a reiniciar. Por lo cual, en resumidas cuentas, prefiero no saber qué super me va a tocar, ya lo sabré cuando la cargue, ¿vale? Y tener ese ataque adicional. Como veis aquí es la del gas y bueno, luego me viene la de curación y aquí pues ya me dice cuál es la siguiente super que me va a tocar. Sinceramente, prefiero 100 veces tener esa bala, esa cuarta bala que es la mejor, es el mejor ataque básico y pasar de saber cuál es la super que voy a tener. Así que de esa Star Power yo de momento me olvido. Vamos ahora con los gadgets, que son guapísimos, ¿vale? No sé cuál de los dos me gusta más, tendría que pensármelo. Básicamente lo que hace su primer gadget, que es el que tengo colocado ahora, es que cuando cargo la super, ¿vale? Yo ahora cargo la super, gracias, por favor, quiero cargarla. Cuando cargo la super, yo puedo cambiarla con el gadget a otra aleatoria. Ya sabéis que esta es la super del gas. Fijaros, voy a apretar el botón del gadget y lo que va a pasar es que me la va a cambiar y me va a poner esta, pues que es un ataque básico que hace 2100 de daño, ¿vale? Yo puedo ir cargando supers y puedo ir, pues, cambiándomela a medida que lo vaya necesitando. No sé qué contaros, gente, porque realmente el segundo gadget también está bastante bien. Segundo gadget, Chester se come una garguea de sabor misterioso que saca de su sombrero, lo cual le otorga una mejora aleatoria durante 5 segundos. Obviamente, yo os voy a decir cuáles son las mejoras aleatorias que te pueden tocar. Y son 3 gadgets diferentes, pero en el mismo gadget. Por lo cual, lo que puede encontrar, lo que te puede tocar es mejora de velocidad, aumento de daño y curación en el tiempo. Por ejemplo, voy a intentar que me toque la mejora de velocidad. A ver, yo le doy. Pues justo, yo creo que me ha tocado, ¿no? Sí, ahí se frenó. Me ha tocado justo la primera, la de velocidad. Luego hay otra, que es curación. Vamos a ver si de casualidad me toca. Igual soy hacker y me toca. Y no, no me he curado. Así que esta es la de daño, que pega 1180 por bala. Y sigue pegando 1180, por lo cual no le he dado bien. A ver si me curo. No me he curado, pero no estoy entendiendo. Claro, me está tocando la de velocidad todo el tiempo. Vamos a resetearlo. A ver, buscamos que nos toque. La de velocidad ya la tenemos, por lo cual aumento de daño o curación en el tiempo, ¿no? El daño ya sabemos que es 1180. Por ejemplo, vamos a pegarle aquí al gadget. Y ya está, curación, ¿vale? Curación, y ahora queremos, por favor, gracias, thank you very much, pegar más de 1180. Le damos 2160, es lo mismo, ¿vale? Multiplicamos por 2. Y vamos a intentar darle solo con un cascabel. 1180, no me toca. Vamos a hacer otro intento, y si no me toca, pues paso, ¿vale? No voy a estar aquí 7 meses, porque realmente el concepto del Brawler creo que ya queda entendido. Y a ver si me toca, le pego. 1180. Pone aumento de daño en las notas del parche, por lo cual en algún momento tengo que aumentar el daño. Ahí está. Pues le pega bastante, ¿eh? De 1180 a 1350 hay como un 25%, gente. Por lo cual es una auténtica barbaridad. Y hasta aquí el Brawler, gente. 5000 de salud, velocidad de movimiento rápida, 3 por 1180, 4 gracias a la primera Star Power, alcance largo, velocidad normal, daño de la super, ahí pone 2820, es una auténtica locura de Brawler. Voy a ponerme, por ejemplo, esta y la de que me cambie la super random. Y lo que tengo yo mis dudas es si esto se va a ver en el competitivo, ¿vale? Porque vale, sí, todos podemos decir, es que lo que pega con 2 cascabeles no tiene sentido. Es verdad, no tiene sentido, pero cuando pega con uno pega poco, por lo cual al final es como si cada bala pegaría 2000, ¿vale? Eso suponiendo, es decir, una bala 1000 de daño, 4 balas 4000 de daño, pero hay que, es mentira, en verdad, porque tienes que dar con todos los cascabeles para que te salga ese promedio. Si aquí yo fallo este cascabel y aquí fallo 2 cascabeles, en promedio, por bala tirada, no llega ni a 2000. No llega ni a 2000. Pero claro, si tú te pones en atraco a defender y te viene un tanque, le haces ¡pum! Bueno, cuando tenga las 4 balas cargadas, evidentemente. Por lo cual, no sé qué deciros. Las super, a ver, son todas parecidas. Todas tienen lo suyo, ¿no? En plan, yo creo que más o menos todas están bien. Y es cuestión de la suerte que tengas cuando
de que te toque la que quieres. Pero fijaos, esta pega 2100 de daño, yo creo que está bastante bien. Esta zonea que flipas y bueno, también va haciendo su daño. Es decir, si viene alguien a la caja en atraco, ¿vale? Ya vamos a seguir con el modo de juego que hemos elegido para poner el ejemplo. Te vas a tener que ir si te ponen esa super. Pues esta es para curarte, que por ejemplo, dices, bueno, es que ahora mismo no me interesa curarme, estoy aquí con un PvP, full vida, no sé qué. Coño, la cambias y haces splash y le desintegras, ¿vale? Por lo cual, me gusta mucho. Yo a este brawler le doy un 9 de nota, pero tengo dudas de si realmente será un brawler fuerte. Obviamente, ¿cómo no las voy a tener? Así que nada, gente, no quiero que el vídeo se haga largo, quiero que sea corto, breve y que todo el mundo lo entienda rápido. Así que lo vamos a dejar por aquí. Os recuerdo a todos que tengo sorteitos activos y el código Spigo en la tienda, creo que no lo he dicho ni una sola vez en todas las sneak peek. Así que por favor, ponerme código Spigo en la tienda en la caja de comentarios si vais a poner el código después de este vídeo. Es decir, ponéis código Spigo en la tienda. Solo si vais a poner el código, ¿vale? Para yo saber cuántos de vosotros lo vais a poner. Y muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!